internacional, radio internacional, con su frecuencia autorizada. 91.7, desde la gran ciudad de San Pedro Sula, Honduras, para todo el mundo. Inter 91.7. El deporte no es un vano exhibicionismo, es la entrega de sí mismo al dinámico esfuerzo de la vida. Panorama Deportivo, en el aire. Panorama Deportivo, el programa más importante de la zona más rica del país. Líder, líder, líder. ¡Diógenes! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Panorama Deportivo en el aire desde las 12 hasta la 1. Cerra la toma ahí, Víctor, con nosotros dos. Cerra la toma ahí. Cerra la toma ahí para que se vea bonito. Con nosotros dos. Desde las 12 hasta la 1:30 de la tarde. Qué bueno que nos puedan acompañar en esta audición desde la zona más importante, más influyente y más rica del país. Y desde la calurosa San Pedro Sula y calurosa... La cabina sí está calurosa un poco, ¿no? No, pero ya va enfriando. Estamos mejorando. Yo soy Diógenes Acosta. Farid Córdoba, buenas tardes. Bueno, qué gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Buen provecho a toda la gente que esté degustando sus sagrados alimentos. Sabes que sin ánimo de ofenderte a vos o de faltarle el respeto a Chamaco. Que creo que se podría interpretar así, claro. Me gusta mucho más las bienvenidas que vos das. Porque vos siempre... Es con que, ánimo, ¿eh? Sí, como locutor, yo siento que... Es que primero sería un animador en la playa o una vaina así. Entonces, como Golden, ¿verdad? No a ese nivel, pero sí parecido. Sí parecido. No, lo que pasa es que a mí me gusta ponerle ese intro bonito así, con flow, con flow. Pero normalmente es hacerlo de la forma más tranquila. Para mí me gusta animar a la gente cuando vamos entrando, ¿verdad? Al programa. Y no digamos a la gente que ahorita está almorzando, ¿verdad? Que está... que va en este momento a traer sus hijos a la escuela. O sea, es que hay mucha gente que nos escucha. Sí, en el carro, cuando va. Cuando va y cuando llega a la casa, vuelve a poner el programa. Gente que sale del trabajo también, ¿vo? Sí, sí, sí. Fíjate que de hecho. Iba a almorzar, ¿va? De hecho, yo tengo colegas ahí en Da Vivienda Seguros que siempre nos escuchan. Van en el carro, sí. Melvin, saludos a Melvin, Alan, que siempre están pendientes del programa, van y cuando salen a almorzar, van escuchándonos. Y también, ¿sabes qué me ha sorprendido en realidad del programa? Ese programa siempre ha sido muy escuchado, ¿no? A nivel nacional, por a nivel internacional, sí, lo sé. Pero, oíme, es increíble la cantidad de gente que nos ve en Estados Unidos. Ah, no, eso... Es increíble. Te voy a contar, saludos al... Renco... No, ¿cómo se llama este...? Bueno, ahora que se han sumado muchos... Pero ya me voy a... Willy, ¿cómo se llamaba el grandote aquel? El Ronco. El Ronco, Eva. Saludos al Ronco, hombre. El Ronco nos traía cosas de Estados Unidos, camisas. La gente los tiene un gran aprecio, en realidad. Un gran aprecio. Chamaco, déjalo llegar, por lo menos. Mira que viene hasta transpirando el pobre. Chamaco, ¿te acordás del Ronco, va? El que nos traía... Bueno, el que siempre... Y se sentaba a platicar con nosotros. Oye, ¿qué? No, nunca nos trajo algo. No. ¡Ah, no, hombre! El Ronco es un amigo de Zupe Lepanegas. Y el Les Ayala, el que nos trajo camisa. Mira qué bien se ve, chamaco. Saludos a Les Ayala. Se ve bien, chamaco. ¿Qué pasó con Les? ¿Ah? ¿Qué pasó con Les Ayala? ¿Cómo así? Está bueno, porque, pero fíjate que está bueno. ¿Ves que esta buena idea que te di? Sí, por cuando así no vienen, pues. ¿Qué pasó con Les Ayala? No, me decía Farid que está impresionado por la cantidad de público que tiene Panorama en Estados Unidos. Entonces yo le contaba que antes venía el Ronco, el famoso Ronco. No, es que no es Ronco. Ah, Ronco es el amigo Vélez, sí, que vive en Estados Unidos, sí. Les Ayala. Nos traía Les. Sí, no, siempre hemos tenido buena audiencia fuera de Honduras, ¿verdad? Willy, tiene la canción del monstruo ahí, yo me quiero felicitar, ¿sabes a quién? Al hijo de Ramón Miranda. Ah, ¿me está cumpliendo años Don Moncho? Chicharrones, ¿esto no conoce los chicharrones? No, hombre, ¿y qué le pasa? Pero no está cumpliendo años Don Moncho, ¿verdad? Sino su hijo Andy Miranda. Así que Willy, póngame la del monstruo, Willy, hombre. Ahí está, ahí está sonando. Está sonando, vamos.
Está sonando la del monstruo. Saludos a Andy Miranda. Andy Miranda que, está comiendo... que aparte juega en el equipo de la categoría U11, ¿verdad? De Academia de Fútbol Chamaco. Ah, bueno. Andy Miranda, ahí está. Preparándose para jugar en el monstruo. Va a jugar en el monstruo. Ya lo dije, a futuro, sí. ¿Verdad? Chamaco, y, ahí vos lo puedes no meter pierda, ahí. Con eso, los conectes que tenés ahí. Mirá, preocupate que él siga teniendo esa aspiración y que no vaya a aparecer en algún equipo de la capital por... ciertas influencias. Se lo roben. Sí, ¿no? Pero imagínate cómo son las cosas. Va, mira que Edwin Rodríguez, gran maratón. Yo conozco a la familia porque son de Pinalejo. Sí, sí. Y son vecinos con Mauricio Sabillón, la familia de ellos. Hasta compadres son. Con, ¿y vos sos de Pinalejo o no? De Quimistán. Bueno, soy de Macuelizo, pero mi papá es de Quimistán. Ah, mira. Mi papá es de Quimistán. Entonces, mi papá conoce a la familia. Era gran amigo de mi papá de Cabaín se llamaba, que en paz descanse, de Mauricio Sabillón, que era el tío. Y esa gente familia con Edwin Rodríguez. Los Rodríguez ahí en Pinalejo son bien conocidos. Iba para maratón, pero en maratón hizo... No, lo vieron, pero como era chiquitillo, no le pararon bolas. Pero es que así pasa, fíjate vos. Mirá ahorita este muchacho Vargas, ¿verdad? Que estuvo en Olimpia, pues, ¿verdad? Alenis. Alenis Vargas, sí. Estuvo en Olimpia y, pues... Pero es el primer caso que veo de Olimpia. No, pero... ¿Le puede pasar? También. Bueno, puede pasar. Bueno, Pavón es otro. Ah, Pavón estuvo en el Olimpia, ¿va? Sí, imagínate la... Claro, Olimpia... Amado en el Olimpia, tenés razón. Amado Olimpia estuvo no, también. No es que sí, lo necesitara sí. Tanto, ¿no? Pero tener a alguien como Pavón a disposición y ver en lo que se convirtió... Pero, ¿qué pasaría? Que bueno, es que para mira, gusto de los colores, ¿va? No, es que para mí la evolución que puede tener un jugador también muchas veces... Bueno, y yo creo que vos lo puedes explicar mejor. La evolución que puede tener un jugador, hay veces que te puede sorprender, en realidad, en sí, todos los sentidos. El momento en que lleguen también, ¿verdad? El momento en que lleguen, exacto, de acuerdo a la necesidad que tenga el equipo en ese puesto. Hay varias cosas. Hay varias, ¿verdad? Cosas. Que ejemplo, muchos han quedado al margen por lo mismo, ¿verdad? De que a veces no tuvieron esa fortuna de que fuera el momento adecuado. Sí, es que lo que pasa, Farid, perdón, es que era cuando estaba Pavón ahí, estaba el Balín Bennett. No. Estaba el hermano del Balín también. ¿Y cómo se llama el hermano del Balín? Estaba Eduardo. Pero regala Jorge. Jorge, si no me bueno, acuerdo. Estaban ahí, pues. Imagínate. Pero Jorge no creo que está en Olimpia. No. El Balín. El Balín. Sí. El Balín, perdón. La necesidad, porque en un equipo también yo recuerdo que me. Ahora, hicieron... en el tiempo de Pavón tampoco creo que haya estado, ¿no? Me hicieron levantar. Ya estaría en San Lorenzo. Fíjate que él jugó antes en otros equipos. Fíjate que en un equipo así fue. El método del raleo era. ¿Quiénes pues juegan en tal posición? Te hicieron la mano. Bueno, esa es la historia ese, de ¿cómo se llama? Jugador de Madrid, contención, que se fue. De Casemiro. Casemiro. Sí, en Sao Paulo. Mira, dice que es delantero, ¿no? Pero estaba ahí en una visoría y levantaba la mano y todo. Así era, la historia de Casemiro. Bienvenido, Harry García. Bueno, buenas tardes. Dice Casemiro que cuando él llegó, él jugaba delantero. Dice que preguntó quién es jugador delantero y dicen que eran como 200 niños y habían como dice que como 60 levantaron la mano. No, dice, aquí son demasiados, aquí no voy a quedar. Dice, ¿quiénes juegan de defensa? Con aquel montón de niños, no, dice. Ya cuando dijeron, ¿quién juega de contención? Eran como 8. Levantó la mano, dice, que ahí, dice, esa es mi posición. Pero qué nivel. Sí, sí. No, bueno, y define bien también Casemiro, tiene una buena pegada. Por eso te digo, entonces hay veces que vemos casos en que un equipo desaprovechó a tal jugador y al final... Miren lo que se termina convirtiendo. Hablando. Y antes el filtro en esas pretemporadas, antes era. ¿Cómo era el filtro antes, chamaco? Como 300 vueltas te mandaban a dar. Sí, hombre. ¿Quién sobrevivía? A ver quién sobrevivía. Llegaban 300, bueno, 300 vueltas al campo. Ahí, papá. Y llegaba al siguiente día y llegaba. ¿Qué método más? Pero qué método. No, es que mira, yo lo viví eso. Y lo viví en maratón, cuando hice pretemporada con el Pato Cabrera. No estaba el chamaco. Dice que le preguntaron, ¿quién juega de titular? Yo. No. Pucho Osorio nos puso a dar como 200 vueltas, hombre. ¿Quién quiere ir a Guatemala? Y solo Dios le levantó la mano y lo mandaron. ¿Quién era así realmente de los últimos, verdad? Porque ya los tiempos iban cambiando. Era Ricardo Ángeles. No. Que en paz descanse, ¿verdad? Ricardo Ángeles era así, ¿verdad? Llegaba a los jóvenes y, bueno, ¿y ustedes qué? A dar vueltas. Desaparecieron también las pretemporadas en la playa. No me acuerdo, ponerle que sí, 100, ¿verdad? 100 vueltas, listo. Allá como a las 40 minutos venían. Profe, ya. ¿Qué esperan? Otra vez. Trasciende. No, hombre. Sí. Pero, de cierta forma. No, Ricardo era. De yuca. Cierta era forma. Yo no lo conozco. Bueno, no entraría con él. Yo lo preferiría así, fíjate, porque también depende de tu. Y es que, actividad física. Pero es que también, Farid, tienes que pensar, o sea, estás entrenando atletas
o futbolista. O sea, pues, pero es que los futbolistas no, deben ser atletas, entiendo claro. Eso, pero un etíope te puede dar todas esas vueltas y no significa que sea un jugador. Claro, pero no, eso es correcto. Lo muy que bien. Yo te digo es que es mejor al final que por tu desempeño en determinado. Y atrás de una gacela te la da. A que te digan. Vos sos levanten la mano a los mediocampistas y levantan la mano un montón y digan, bueno, mira que váyanse que todos que porque estoy buscando no es defensa. Ese, por ejemplo, los equipos de primera ya lo cambiaron, sí. Ahora no, sí, no llegan claro. A la pretemporada, ni siquiera no, llegan, claro. Los filtros son otros, ¿verdad? Mira que... Pero el otro día hablaba con alguien de reservas y reservas todavía estilan a decir, bueno, vamos a hacer visoría. Y te llega mucha gente que de repente ni está siquiera jugando, ¿verdad? No están ni siquiera integrados a un equipo. Entonces, ya de ahí, y creo que a nivel de reservas también lo deben ir cambiando. Entonces por eso los ponen ese relajo vuelta. Antes de que comenzáramos el programa... Fíjate que le comentaba al Farid, las declaraciones de Piqué, esto es prácticamente otro tema, ¿no? Pero te digo que me llamó poderosa raro en vos la atención. Tema, vos. Y este es otro tema, pero es muy bueno. Fíjate que las declaraciones de Piqué virtieron para hacer un bonito debate. Dice que los hijos ya no miraban la liga española porque las plataformas como Netflix... Disney y las otras plataformas competían ya con la liga española. Entonces le decía a Farid, yo, ¿te podés imaginar que si los hijos de Piqué miraban en la liga española y les aburría y rápido cambiaban, vos te podés imaginar mis hijos que no ven ni dos minutos de nuestra liga nacional? Es que fíjate que ese es un tema. Fíjate que Muy buen tema, pero muy muy buen tema. Mira, yo creo que también va a depender que de pequeño yo creo que incluso a los niños ahora, yo recuerdo, yo me levantaba, de hecho hay videos de cuando yo me despertaba, gol, 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 salía pidiendo una pelota. Ahora el niño se levanta y le dan un celular. Es correcto. Le dan una tablet. Entonces, todo ese tipo de cosas, me imagino que van cambiando en la educación de los hijos. Si vos no le inculcas el deporte a tus hijos, va a ser muy difícil. No, y ahí, ¿sabes qué? También. Otra cosa, por ejemplo, en las tardes, yo terminaba de comer... Esperaba que jugara solo un poquito y a jugar fútbol. Ahora el niño tiene mil cosas que hacer antes de... Sí, para mí, yo estoy de acuerdo con Harry. Tiene mucho que ver también la inyección deportiva que vos le des al niño, por ejemplo. Porque yo te pongo el caso de mi hermanito, por ejemplo. Tiene 14 años. Uh-huh. Fíjate que en la casa se respira tanto fútbol que él lo primero que hace, se levanta y pone un partido. Pone un partido de fútbol de la liga inglesa, de lo que sea, pero termina viendo... el partido de fútbol. Después va los fines de semana, ¿verdad? Eso ya no lo hacen mucho. Ajá, ¿no? Ya no lo hacen mucho, pero los días normales de él. Por ejemplo, se levanta, va a la escuela, sale a 1:30, llega a la casa, se prepara, va a entrenar. ¿Te saltaste el hecho de que se sale de la escuela para jugar potra? Ajá. Ah, juega, se sale también. Espérate, oí bien, juega como... No, es que sí, Antonio lo hacía. Juega como una hora... En la escuela, claro, y después va a entrenar. Yo esperaba que fuera domingo para ver República Deportiva. Esperaba, o sea, ajá. Pero no, nosotros pero es que como padres... Porque nosotros mirábamos 5 deportivos, pero... Sí. Este tenía billete porque miraba una emisión, ¿no? ¿Verdad? No, nosotros... ¿Sabes qué pasa? Que también los padres... Yo no tenía que Harry dijo algo que es importante. Los padres les hemos dado mucho poder a nuestros hijos con las tablets. Porque... la vida de uno, yo me acuerdo que yo me hice aficionado de River Plate porque Telered 21 pasaba los partidos de River Plate. No te vayas tan largo, o sea, solo imagínate, los niños de ahora, difícilmente, y no importa, no me digas que es que viven, no, es que viven en tal lugar, no. Los niños de ahora, en lugar donde vivan, no conocen a sus vecinos, son muy pocos. O sea, son muy pocos los que... Es correcto. O sea, y antes vos conocías toda la cuadra porque con eso jugabas. Además, las colonias aledañas todavía. Hombre, te levantabas antes a las 6 de la mañana, que a esa hora me levantaba yo. Te voy a poner a ver Cinco Deportivo. No, perdón. A ver a Salvador con Paolo Agnesi a transmitir la Liga Italiana. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si vos a las 4 de la tarde llegas y tus hijos no están en la casa? Ahorita me vuelvo loco. Eso sería algo normal en el tiempo de nosotros. O sea, los niños nunca estaban. No. Ahorita me vuelvo loco. Digo, pero ahora... pero hace tiempo eso era lo normal, que el niño saliera a la calle. ¿Vos le darías permiso de salir a la calle con los amigos? No lo dejo salir. Si tienen el chance, sí. No, lo que pasa es que son colonias diferentes. El mío es Paguito. Pero le darías... Pero es que son colonias diferentes. Lo que pasa es que es dentro de un ambiente controlado también. Es correcto. Que ahora la inseguridad ha hecho eso. Es la inseguridad, correcto. De acuerdo. Entonces te das cuenta... de que el fútbol, y acá aparte, ahora vámonos al espectáculo, no nos vayamos tanto a lo social. En el espectáculo,
Este torneo de no, ya no sé hace cuánto no veo un torneo tan fantástico como este que nos está brindando la Liga Nacional, a excepción de el partido Génesis Real España. Bueno, ajá, que 0-0 quedó este partido, ¿no? Ganó Génesis 1-0. Pero fue muy, muy malito. Pero a excepción de uno o dos partidos, para mí, ¿cuántas jornadas van? ¿Ya van 11 o 12? 11. Las 11 jornadas han sido fantásticas. Para mí ha sido un excelente torneo de la Liga Nacional. Es que tengo una cosa, fíjate que para mí, o sea, por mucho que se critique la Liga Nacional, para mí desde un poquito antes de pandemia veníamos con ligas de buen nivel. O sea, que tal vez, o sea, obviamente, si lo, te ponías a compararlo con un partido de la Premier, o sea, también tienes que ubicarte. Por favor, estás. Pero en pandemia porque no le conviene ese resultado, mira. De acuerdo. cuando declararon nulo que Motagua iba a ser campeón, ¿va? No iba a ser campeón, le había ganado. No, sí iba a ser campeón, o sea, Motagua. Es que tengo una cosa, imagínate cómo han cambiado las cosas de que ahora si le ganas un partido Olimpia, ¿crees que es no, 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 no. Pero, Motagua iba a ser campeón. Es tan difícil ganar la Olimpia. Faltaba mucho. Motagua iba a ser campeón. Sí, se apenas jugaron como una vuelta. Yo estoy de acuerdo con Harry y parte, y con vos también, sobre todo, Dios, pero parte también de que la Liga Nacional haya mejorado bastante y tengamos buenos partidos jornada a jornada, para mí tiene el hecho que ver también el horario, el tipo de horario. También, por ejemplo, fíjate. Porque al final vos te sentás un sábado y tenés la opción de ver tres partidos el sábado. Pero que lo puedas ver no tiene nada que ver con rendimiento. Pero es a lo que yo quiero llegar también. Es un ingrediente, Farid. Porque, no, y está bien, porque al final también los equipos entienden la importancia de los derechos televisivos y los equipos comienzan a invertir en proyectos más ganadores. Incluso, por ejemplo, es cierto, Deportes TVC tiene 9 de los 10 equipos de la Liga Nacional, pero al final ese dinero que destina Deportes TVC ha hecho que la Real Sociedad, por ejemplo, haga contrataciones interesantes. Hace que Lolancho siga invirtiendo fuerte. Hace que Real España y que sobre todo también Maratón hayan tenido un poco más de solvencia económica. Pero estamos hablando del plano futbolístico, Farid. Pero eso tiene que ver. Tiene que ver, obviamente los patrocinadores te ayudan. Eso ya se sabe. Aquí estamos hablando del tema meramente del espectáculo, que si bien es cierto esos ingredientes que menciona Farid han ayudado a que mejoren, pero fíjate que solo esto te voy a dar la palabra. ¿Cómo me gustaría que los equipos se comprometieran a que se dejen de estupideces de pérdida de tiempo? Eso, créeme que nos va a ayudar, pero eso es un gran paso que vamos a dar para el mejoramiento del espectáculo. Aquí dice Eric Mejía que él no va a estar hablando, dice. Eric Mejía. No, pero mira, fíjate que también yo digo que tiene mucho que ver el ambiente en el que crecen los niños. Vamos a poner un ejemplo. Si en tu casa se habla de fútbol, el niño le va a interesar el fútbol. De acuerdo. O sea, pero si en tu casa el niño te ve todo el día con el teléfono en la mano, rara vez hablas con él, el niño va a hacer lo mismo. Sí, claro. Entonces, si el niño creo que se pone a ver esa serie que ven ustedes dos, está bien. No va a contagiar. No, pero Harry recomienda buena serie. Ya tarde. ¿Te recomienda buena serie, Harry? No, velero. ¿Qué serie te recomiendo? No, vamos a hacer publicidad para todos. Pasión de Gavilanes, ven que estos sinvergüenzas. Qué bárbaro esto. Para eso pagan Netflix, para ver Betty la Fea. Para ver Betty la Fea, pagan para. Sinvergüenzas. Pero Betty New York. Es algo que yo siempre me he preguntado. Betty New York. Ve, fíjate que no es broma, estos se ponen a hablar. Cuando vamos a pausa, te has fijado que ellos dos se van a un rincón. Se van a hablar de Betty la Fea. Eso es algo que yo siempre me he preguntado: ¿quiénes son los que mantienen a Betty la Fea en el top 10 de series siempre? Dos. No, yo no sé. Sí. No. Aparte de nosotros dos, ¿quiénes son? Yo la miré cuando la daban en televisión. Cuando la he vuelto a ver. Vos la ves, siempre. Las traí, mostramos, ¿verdad? Porque aquella tal pasión de Gavilán te mantiene en el top 10 ya. Siempre. El récord, ¿ya? Dice acá Shrek que se escucha fea la radio, tal vez logran arreglar ahí. Aquí en el panorama, bueno, VIP están pendientes también del programa Charlie Ra. A ver qué nos dice Charlie Ra. Dice: upa, Diógenes, somos de Occidente, también nos vimos mojados de allá, dice Charlie Ra. Bueno, también saludos para Ninrod Miranda, que casualmente lo que te comentaba, mira, tenemos una audiencia importante en Estados Unidos. Sí, es muy bueno eso, ¿verdad? Y seguimos creciendo. En España también tenemos mucha gente, ¿verdad? ¿Sí? Siguiéndonos. Este Manuel. Así que usted repórtese, ¿verdad? Dice en Manuel. Parte del mundo que nos vea. También en México, ¿dónde más? ¿Nos Argentina. Visto? Sierra Leona, ¿dónde era? No, sí. Ya no nos escribe el de Sierra Leona, ¿va? Y de Nueva York está tu tío, ¿verdad? Bastantes personajes. El otro día, uno que ustedes no conocen es mi papá. No escucha Juan Orlando. No, no dejan ahí. ¿Cómo? Se le escucha, ¿ves? No. Seguramente. Teníamos un personaje que le decíamos mi papá. Ahí les voy a contar de mi papá. Se reportó mi papá este fin de semana nuevamente. Nos había perdido. ¿Qué dice mi papá?
Pero ya está aquí en la ciudad mi papá, ahí cualquier rato nos va a echar una llamada. Solo mira este comentario que nos dice Emanuel. Sí, los niños de ahora prefieren ver a Diógenes haciendo batallas con Supremo que ver un maratón real España. Mira, aquí hay otro mensaje, ¿verdad? Que Diógenes es el importante aquí en este programa, aquí me dice Reyes. Dicen que Diógenes decía gol, 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 pero eran los goles que le escuchaba que le metían al maratón. De hecho, del programa del sábado, ¿sabes qué? Diógenes comenzó a transmitir en vivo a través de su TikTok y preguntarle a Chaco. Muchas veces hablaba Diógenes y empezaba como a temblar. Raro. Pensaba que estaba en TikTok. Yo pensé que era, le dio epilepsia. O bueno, saludos. Aquí está reportándose la gente ya. Mira, a quien le hemos denominado el rencoroso. Se está reportando desde Houston, Texas, dice. Bien, ahí está. Gran audiencia. El rencoroso. Saludos. Bueno, saludos a Cintia, la mera mera de Lubricante. Buen día. Que nos está viendo y dicen que están guapos. Dice, este mensaje lo manda. ¿De dónde? ¿Qué Willy. Pasa? Lubricante, buen día, Willy. Lubricante, buen día. Bueno, saluda a la gente. Bueno, también a Pedro se está reportando también desde Atlanta. Saludos, chamacos. Siempre les veo. Mira, Diógenes, saludos Diógenes y al staff de Panorama Deportivo. Siempre escuchándolos, vive el Barça, dice el amigo Pablo Sosa. También ya, aquí Donaldo dice, Mejía nos dice Carlos Sanchelo. Y chamaco fue de esos técnicos en reserva que priorizaban la parte física. Él recibió a Edwin Rodríguez en maratón y lastimosamente no pudo convencer al papá para dejarlo. Gran recorrido de ese técnico argentino con maratón y luego con Juventud en Erma. Ahí ¿cómo se llama? Ahí, Carlos Sanchel. Ahí estuve yo. Ah, el argentino. Una categoría arriba estaba el Mango Sánchez y Víctor. ¿Y quién te escribe, don Carlos? ¿Te escribe? No, Fideo. Donaldo, ah, sí, don Carlos es un argentino, hombre, que dirigía la Liga Menores de Maratón. Oye, mira, ahí estuvo Fideo, nunca te lo cruzaste. No, no, Fideo. Perdimos a Don Di María un año. Sí, y Fideo tiene como 39 años ya. Sí. Saludos al Recoroso, dice, ya, sí, ya que estamos noveleando, no, dice. No. Ya que están noveleando ustedes, dice, vieron la novela de Cebollita, dice. Es calidad, ¿no? Ah, muy buena también, muy mira, buena. Mira, aquí, es que mira, hasta de fútbol, hasta en eso ahí, yo miraba a Dragon Ball Z y después Cebollita. Mira, dice Beto Chávez, ¿por qué no hablan de la demanda que ganó el Vida a la FIFA? Porque por lo menos toquen el tema. Cuando las demandas eran en contra, no paraban de hablar de eso. ¿Vos sabés cómo es el asunto? Sí, ya lo vamos a leer un poco. Farid sabe cómo está el asunto, solo voy a leer los mensajes acá. Y nos escriben desde Maryland también a Marvin Núñez, pero primero voy con Facebook. Jesús Baday dice, saludos desde Los Ángeles. Feliz lunes, mi comentario es que es quien jugará el sábado en la portería. Tiene que ser Ruggier. Es mucho más portero que el resto. Otra cosa, la defensa será de Motagua. Hay mejor entendimiento. Seguro que será. Saludos desde Los Ángeles. Este fue Jesús Baday. Y Beto Chávez dice, ¿por qué hablan de la demanda? ¿Por qué no hablan de la demanda que ganó el Vida? Hermes Javier Paz, no hay comentarios para comentar. Y dice Beto Chávez, por lo menos toquen el tema así como hablan sobre sí, la que ya lo eso ya lo dije. Okay. Pero mira, aquí me dice que me hey, preguntale a chamaco, no voy a decir quién es la persona. Hey, preguntale a chamaco si esa persona que se le viene de mi papá era Emil Martínez. ¿Cómo? Saludos a ¿qué dice? Ay, Dios mío. Saludos a don Carlos hasta Cuernavaca, también está pendiente del programa. A tu papá. Ay, hombre. Dionisio Benavides. Próximo a salir del VIP, decirle. Hablo acá de México. Ya entendí. Buenas tardes. Mi nombre es Dionisio Benavides. Hablo acá de Maryland. ¿Es cierto lo que ustedes están diciendo ahorita? Tienen una audiencia total aquí en Estados Unidos, que por todos lados, donde quieran, siempre a ustedes los escuchan. Líder. Síganse reportando a Estados Unidos y vamos a estar leyendo su mensaje. Aquí también Jerónimo Mendoza, los veo desde Manchester, New Hampshire. Bye. Siempre disfruto su programa y ocurrencia. Quiero saber, son como 7 horas más ahora. Solo imagínate que dice Marvin, es uno de los oyentes que yo más aprecio. En lugar de estar escuchando a Thierry Henry, a Gerard y a Lampard, prefiere escucharnos a nosotros. No, pero es Manchester. Hay un llamado de atención. Dice, hay un llamado de atención a todas las damas que no se acuerdan ni hacen bulla por el Día del Padre, que es mañana. No se respira nada del ambiente, dice por acá. Y Abel Hernández dice, Diógenes, ¿qué tal? Allá por el 90-91 en Olimpia estaba Carlos Laje Moreno, Juan Flores, Eduardo Arriola, Eduardo Bennett, Denilson Costa, Denilson y Wilmer Velázquez ya estaba ahí. Mira, voy a leer mensajes de YouTube. En el 90-91. No, todavía. Abel. Y de hecho, Pavón. Ni Denilson Costa estaba todavía. No, Rata no, Contreras, sí, creo que la Rata Contreras, sí. Carlos Laje Moreno y Juan Flores y Eduardo Arriola y Eduardo Bennett, sí. Mira, eso sí. En YouTube nos dice Alexander Rodríguez, viva Saprisa, saludos desde Costa Rica. Tengo el presentimiento que ese Roca camuflado.
Sí, Willy sí, sí, parece sí, conductor de Rapidito. Allá, mira, solo así le hace, ¿ves? Sí. Ah, bueno, vamos a la pausa comercial. Vamos la a super de promo del verano de INSA llegó al comprar 200 lempiras de la marca patrocinadora Arroz Selecto, más café, harina Doña Blanca, harina de maíz selecta. Recibe premios al instante y entérate de todas nuestras promociones en Facebook INSA Honduras. Una nueva marca ha llegado para conquistar Honduras. Esto es Bonhoeffer, máquinas para uso industrial, tecnología alemana a su servicio para usar en jardinería, construcción y agricultura. Mantente conectado a nuestras redes sociales donde te informaremos de promociones, descuentos y mucho más. Bonhoeffer, una marca que llegó para conquistar Honduras. Llámanos al 94-99-75-35. Bonhoeffer, patrocinador oficial del Club Deportivo Maratón. Gracias a Supermercados Colonial, tu nuevo día favorito de la semana es el jueves, donde puedes disfrutar ofertas únicas en carnes, pollos, mariscos, embutidos y cerdo en nuestros jueves de carnes, con descuentos que no podrás dejar pasar. Aprovecha estos superprecios nuestros jueves de carnes en todas las sucursales de Supermercados Colonial. Supermercados Colonial, aquí todo está mejor. En este verano aprovecha las oportunidades de llevar tus ventiladores y lámparas favoritas con Cell Store. Ven a Cell Store y descubre la frescura que necesitas para tus espacios. Y lo mejor es que por tus compras puedes disfrutar de hasta un 25% de descuento en ventiladores y lámparas. Aquí puedes encontrar una amplia variedad de ventiladores recargables, lámparas solares para tus jardines o áreas verdes. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales: San Pedro Sula, Boulevard Juan Pablo II y Avenida Circunvalación. Además, también estamos en Santa Rosa de Copán y en el Puerto de la Ceiba. Bueno, ¿tienes problemas con el aire acondicionado de tu auto? No te preocupes más y ven a Friocar. Somos especialistas en el aire acondicionado automotriz y residencial. Tenemos todo, tenemos repuestos para todo tipo de vehículos. Somos importadores directos con garantía de fábrica. Además, contamos con nuestra propia línea de aires acondicionados residencial de la marca Climatic. Estamos ubicados en el barrio Medina, 15 y 16 calle 9 avenida. Abrimos también los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Comunícate al 2552-3043. Friocar es la solución perfecta para tu aire acondicionado automotriz. ¿Necesitas firmar un préstamo no bancario y servicios de inmobiliarios? Solicítalo en Inversiones e Inmobiliaria LIA. Solo presenta tu garantía, ya sea casa, terrenos, edificios u otros localizados en San Pedro Sula y alrededores. Llámanos al 3174-6214, donde brindamos trámites ágiles y desembolsos rápidos con baja tasa de interés y sin consultar central de riesgo. Escríbenos a nuestro WhatsApp 3174-6214, Inversiones e Inmobiliaria LIA, dinero rápido para lo que necesites. El verano se vive con Almacenes El Titán, donde encuentras una variedad de productos para disfrutar, desde sillas reclinables, anafres, toallas, piscinas, flotadores, trajes de baño y muchas cosas más. No perdas el tiempo y vení a Almacenes El Titán a comprar todo lo que necesitas para tu familia a los mejores precios. Nuestras tiendas en San Pedro Sula las encuentras en Megamall, Megaplaza Palenque y en la Tercera Avenida. Y recordá que el verano tiene que ser con estilo, pero con Almacenes El Titán. Ya volvemos en Panorama Deportivo, el programa líder en deportes. No nos cambies. El verano ya llegó, comprando y cañando con Supermercados Colonial, viajando a Roatán, cuatrimotos y muchos premios más. Gana fabulosos premios junto a Supermercados Colonial este verano. Participa por cada 300 puntos Colonial y podrás ganar una de las estadías, todo incluido, dobles o cuádruples, en el exclusivo hotel Paradise Beach en West Bend, Roatán. Cuatrimotos todoterreno y kits de verano, así como cientos de premios al instante. Supermercados Colonial, aquí todo está mejor. Patrocinan Colgate, Protex, Empacadora 2000, Blenum y Carbonel. Comercial y Lubricantes, buen día. Venta de filtros y lubricantes. Somos distribuidores exclusivos de las marcas Repsol y Petrona. También tenemos aceites Quaker State, Benzoil, Castrol, Valvoline, Shell, Super S y otros más. Filtro de aceite para motor de aire de carro liviano y equipo pesado. Estamos ubicados en la avenida Juan Pablo II, entre 5 y 6 calle Noreste. Búscanos en redes sociales como Lubricantes, buen día. Te deseamos un feliz verano 2024 con tu vehículo en óptimas condiciones. ¿Tienes problemas con el aire acondicionado de tu auto? No te preocupes más y ven a Friocar. Somos especialistas en aire acondicionado automotriz y residencial. Tenemos repuestos para todo tipo de vehículo, importadores directos con garantía de fábrica. Además, contamos con nuestra propia línea de aires acondicionados residenciales de la marca Climatic. Estamos ubicados en el barrio Medina, 15 y 16 calle 9 avenida.
Abrimos también los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Comunícate al 2552-3043. Frío Car es la solución perfecta para tu aire acondicionado automotriz. Aprovecha en Diunsa los días más baratos del verano. Piscina Intex 8 pies, estructura metálica a solo 1290 lempiras. Smart TV JVC de 32 pulgadas Android a 3790 cuota 156. Y el Era Coleman 30 cuartos a 990 lempiras. Aire Mini Split Tecno 12000 BTU Inverter a 8790 cuota 360. Y audífonos JBL Biflex a solo 1890 lempiras. Tengo un plan para Diunsa, nos vamos. La super promo de verano de IMSA llegó. Al comprar nuestros productos, arroz selecto, más café, harina Doña Blanca, harina de maíz selecta, recibe premios al instante. Promoción válida a nivel nacional, hasta agotar existencias. Compra, ahorra y gana este verano con IMSA. Entérate de más en redes sociales. Facebook, IMSA Honduras. El verano se siente mejor. El calor se apaga cuando enciendes tu ventilador. Celestor acaba con el calor. En tu casa o tu negocio, el verano ya llegó. Para disfrutar el verano desde casa, la mejor calidad en Celestor encuentras. Ventiladores y lámparas con los mejores precios en Celestor. También puedes comprar todos los materiales eléctricos y herramientas que necesitas para tus proyectos. Visítanos en San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y La Ceiba. Celestor. Una nueva marca ha llegado para conquistar Honduras. Esto es Bonofer. Máquinas para uso industrial, tecnología alemana a su servicio, para usar en jardinería, construcción y agricultura. Además, esta marca está ya en la camiseta de uno de los equipos más queridos de este país, en la camiseta del maratón. Mantenerte conectado a este perfil, aquí te informaremos de promociones, descuentos y mucho más. De Bonofer, una marca que llegó para conquistar Honduras. Continúas escuchando. ¿Buscas una solución rápida y eficiente para la limpieza? Descubre McDonald's Express. Tu aliado. Al programa de por ti. Líder. Líder. ¡Líder! ¡Líder! ¡Chamaco! ¡Chamaquito! 12:32, continuamos con su programa Panorama Deportivo. W Standard, esta marca viene para revolucionar el mercado de los aceites en nuestro país, tanto para carros como para motos. Sus motores funcionarán más suaves, serán más eficientes, con una vida útil más grande y reduciendo esos problemas que nos salen tan caros. Llámanos al 96877358. W Standard, ya disponible para los catrachos. Un gran proyecto necesita de grandes soluciones y por eso en Camosa y Ondir siempre estamos a tu lado, acompañándote en cada uno de tus desafíos. Búscanos en nuestras redes sociales como Camosa. Somos Camosa, somos construcción. Ser Cargo Logistic, tu conexión global. Importa tu carga con facilidad de Estados Unidos o Panamá. Haz tus negocios sin fronteras con nosotros. Ser Cargo Logistic. Bueno, y también hablarles de Uriber, una marca deportiva 100% hondureña que viste a clubes de primera, segunda y tercera división, ligas infantiles y ligas femeninas. ¿Quieres uniformes para tu equipo? Contáctanos, que nosotros te lo diseñamos. En Uriber también contamos con accesorios deportivos para porteros, árbitros y balones de diferentes marcas. Nuestra marca es diferente. Visita nuestra tienda Uriber en Espormanía, Barrio Las Acacias, Primera y Segunda Avenida, 10 Calle. Uriber, marcando la diferencia. Y también hablarles de Comercial y Lubricantes Buen Día. Venta de filtros y lubricantes. Somos distribuidores de Repsol y Petrona. Y a la venta Quaker State, Pennzoil, Castrol, Valvoline y Shell Super S y otros más. Filtros para aceite de motor, para aire, de carro liviano y equipo pesado. Estamos ubicados en la avenida Juan Pablo II, entre 5 y 6 calle noreste. Búscanos en redes sociales. Te deseamos felices vacaciones de verano. Bueno, Farid, ¿cómo está el tema ese del Vida, de la demanda? Mira, ve, el Vida, el TAS ha fallado a favor del Vida. ¿Cuál fue el problema? El Vida y Maratón estuvieron una... Bueno, y Honduras Progreso, mejor dicho, tuvieron una pequeña
disputa legal por los tres jugadores, Juni Dolmo, Cristian Sacasa y Giovanni Martínez. El Vida hizo un pago parcial al Honduras Progreso por estos tres jugadores. Entonces la resolución del TAF, que es la resolución de la FENAFUT, TNAF. Sí, gracias. La resolución de la FENAFUT dictaba que los tres jugadores debían regresar al Honduras Progreso y que el Vida debía hacer el pago correspondiente. El Vida, esa fue la resolución. Pasó eso, los jugadores se fueron del Vida, se desligaron totalmente unilateralmente del Vida, aún con contrato, y esto permitió que Maratón pudiese contratar a los jugadores. El problema es que esa resolución la FIFA acudió al TAS, el Tribunal Supremo de Arbitraje. Entonces, es superior, perdón. Cuando el Vida acude al TAS, el TAS comienza a evaluar el caso, viene el TAS y dice cómo es posible de que al final estos jugadores, si el Vida pagó por ellos, la FENAFUT haya ordenado que regresen al equipo por el que pagaron, si ya se pagó un adelanto. Entonces no puede ser posible. Entonces vino el TAS y falló a favor del Vida. Falló a favor del Vida al considerar que la resolución que termina dando la FENAFUT no es correcta, no debió ser así. Ahora los abogados del Vida están trabajando para conciliar el caso, para poder llegar a una conciliación con los jugadores y con Maratón, a una retribución económica hasta donde tengo entendido. ¿Qué quiere decir? Que el Vida no busca que Maratón pierda puntos, que el Vida no busca que el Honduras Progreso vea afectado, sino que simplemente ponerse en contacto con los jugadores, con Maratón, y así poder llegar a un acuerdo. Un arreglo económico. Exacto, un arreglo económico. ¿Qué es lo que pasa? Y de no llegar a ese arreglo, sí podría haber inconveniente entonces para Maratón en este caso. Es que es ahí donde viene el problema, y creo que es ahí donde los abogados del Vida están tratando de investigar y de llegar de explorar, mejor dicho, más el caso. Porque mira, al los jugadores desvincularse del Vida de forma unilateral, al tomar en cuenta la resolución de la FENAFUT, que de acuerdo al TAS está mala, viene la Liga Nacional, entonces vienen los tres jugadores, entonces por lo tanto están mal inscritos. O sea, fueron inscritos de manera errónea. Se desvinculan por un documento local. Por el documento de la FENAFUT. Bueno, entonces Maratón no tiene culpa, pues, porque también lo escribe de acuerdo a eso. De acuerdo, pero al final, entonces, ¿los jugadores dónde tienen que regresar? Porque siguen perteneciendo al Vida, ¿no? Claro, de acuerdo a la resolución de la FENAFUT. Realmente aquí lo preocupante... Del TAS, perdón. Lo preocupante es que en Liga Nacional se siguen tomando mal todas las decisiones. O sea, ya tuvieron ahora tienen este revés del Vida. El revés del Platense lo tienen prácticamente garantizado también. Que nada más que el Platense lo llevó todavía a un tribunal superior. O sea, al final te das cuenta que cada decisión que van tomando es errónea. Y ese es uno de los problemas que hay. Maratón también le pagó a los Honduras Progreso, entonces. Eso es lo que no tengo entendido. Mira, pues sí, porque estoy de hecho, yo estoy haciendo una recopilación de casos para poder hablarlo. Por eso les decía que lo habláramos ya con... hacer una nota especial sobre todo el caso, retrocediendo un poco atrás, pero al final, en conclusión y en síntesis, ese es el problema. Los jugadores, al estar mal la resolución que dio la FENAFUT, los jugadores por ende fueron mal inscritos. Entonces, al ser mal inscrito, los jugadores, se abre la posibilidad de que haya cierta nulidad. Gracias, fíjate ser la palabra. Entonces, se abre la posibilidad de que haya cierta nulidad de torneo, o se abre una posibilidad también, ojo, en caso de que los abogados del Vida, ¿no?, sí lo quieran en uno de los extremos. ¿Anular el campeonato? No, de que los jugadores, de que los equipos donde están estos jugadores puedan perder puntos porque estos jugadores están mal inscritos. Por eso te digo, pero esto sería en todo caso si el Vida lo buscara, pero el Vida no va a favor de eso. Y en realidad es bien complicado al final, porque por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la inscripción de Maratón de estos jugadores... Maratón no tiene culpa. Por eso te digo, o sea, Maratón los inscribe con el beneplácito de la Liga Nacional. De la FENAFUT. De la FENAFUT, perdón. Entonces, al final, o sea, Maratón no está incurriendo en ningún... ¿Delito? Así, delito, por decirlo por así. Por así decirlo. Por decirlo así. Pero te digo una cosa, o sea, es preocupante, lo repito, que cada vez que toman una decisión,
tiene que venir otra persona a decirle, no, ustedes están equivocados, esto no es así. Bueno, pasa en el gobierno también. No puedes juzgar a nadie aquí, tenés que llevártelo para afuera para juzgarlo. También. Mira, es un tema escabroso, la verdad. Ojalá sí, que llegue a un buen término. Fíjate, si el video estuviera ahorita en zona de descensos, te digo que se... Sí, sí. Se muerde ya, a esos puntos. Una cosa, lo salva, te digo una cosa, en este momento, este alboroto no es mayor porque el Vida está, sabe que matemáticamente incluso... Sí, para mí el Vida ya está salvado. Está salvado. Pero si el Vida estuviera en problemas de descenso, ahorita tendríamos un alboroto bárbaro. No, Lequi, sí, claro. ¿Estás hablando de un Platense 2.0? Peor, creo yo. Creo que peor, porque el problema es que la resolución de Platense llegó hasta que la liga ya había terminado. Sí, pero ya había comenzado el torneo, es correcto, ya había terminado la liga, ya había descendido. De acuerdo. En cambio ahorita llega antes de que el torneo finalice. Porque mira, después de ese comunicado, el Vida lanza el fallo histórico, que así lo anunciaron en sus redes sociales, y la FENAFUT responde con una nota aclaratoria. El Tribunal Nacional de Arbitraje de Fútbol, TNAF, es un órgano independiente de la federación cuyas resoluciones son tomadas estrictamente por 3 miembros que la competen con absoluta independencia. Eso en función de que el VIDE en el comunicado mencionaba a la FENAFUT. Entonces, ¿este es el comunicado del VIDE para el VIDE? Este es el comunicado de la FENAFUT sobre el comunicado del VIDE. Entonces, lo que hace... Para mí la FENAFUT con este comunicado es prácticamente lavarse las manos y lo decir, que siempre. Yo no tengo culpa. Uh-huh. Yo no tengo culpa en esto. Esto fue una decisión totalmente independiente. Pero eso es verdad. La federación al final, porque el TNAF es un órgano independiente, de acuerdo. Es lo mismo que explicó acá, no te perdás, el abogado Roque Pascua. La comisión de disciplina es independiente a las decisiones que pueda tomar la liga. O sea, cada quien aquí, brother. Mira, nadie va a decir mi caso se moja. O sea. Sí, y hay algo importante, como te digo. Que por cierto, fíjate que sí quiero dar los créditos porque toda esta información le explicó el abogado en el programa de Manfredo y Denis. Me envió el enlace del video, muy bien explicado por el abogado del Vida, buenas preguntas también que termina haciendo Manfredo. De ahí me logro esclarecer ciertas cosas yo, pero sí entiendo algo que depende mucho de cómo el Vida vaya a articular esta demanda, de cómo el Vida vaya a tratar el tema, porque si el Vida no consigue por las buenas lo que quiere, yo creo que sí se viene algo bastante fuerte para la Liga Nacional en realidad. Bueno, temas complicados entonces, ¿verdad? Para la Liga. Sí, temas complicados a la Liga porque hay, desde mi ignorancia en cuanto a leyes, yo creo que hay varios vacíos legales que son los que se deben tratar en este momento de llenar y los que seguramente van a buscar o para favorecer o para perjudicar a quien esté demandando, a quien sea el demandado, pero no hay nada, en el fútbol que esté por encima de una resolución del TAS. Lo legal, no te perdés con lo legal, o sea, si está sobre el papel y está marcado con una firma. FIFA. No, el TAS está por encima de la FIFA. Sí, sí. El TAS está por encima. Es un órgano. El TAS. Bueno, cerramos ese tema del video y nos metemos en selección nacional ya, ¿o qué? Esperamos a Chaco. Ey, por cierto, le dieron asueto a algunos jugadores, ¿verdad? Aprovechando este Andy Nájar, que estaba cumpliendo años, creo yo. No de selección, sino de liga, porque tiene un parón ahí algo larguito, ¿verdad? ¿Cuántos días van a estar sin jugar al barrio? Mira, lo mencionamos aquí, no sé si recuerdan, 21 días iban a estar los equipos sin jugar. Mira, aquí me manda un mensaje. Los equipos grandes, pero acordate, rapidito, Harry, perdón, que Olimpia creo que tiene partido en Estados Unidos, creo que Maratón también tiene. El Patón anda jugando por allá. El Patón anda por allá, pero... Bueno, ahora la Copa Mariachi en Honduras, va. Pero sí, recuerdo. Quiero mandar saludos aquí, mira que a través de Twitter me escribe Alejandro Pavón, saludos desde Frisco. Ah, mira, la hay gente que preguntarle Frisco. Si va a ir a ver el partido de sí, la selección de Honduras. Es el hijo del profe Pavón, ¿verdad? No. ¿Puedes decirle de que haga la cobertura en el lugar de Marvin? No. Si Marvin ya no sale. No, fíjate. Mira, fíjate que mira, aquí me está mandando el Sharawi. Sigue escribiendo, pero me dice Harry lo que sea. Sí, él es el hijo del profesor Pavón. Ah, bueno, genial, ¿no? Ya está en Frisco. Ah, está en Frisco. A lo mejor hay Bolivia, a lo mejor. Bueno, el partido mira, de Costa Rica. Mira lo que me dice el Charago. Dice Harry, lo que se pregunta es cómo Roque Pascua inscribió a esos jugadores si el Vida tenía la razón. Rapidito, aquí le contesto. O sea, es que en ese momento, quien tenía la razón era Maratón y los jugadores. Claro. Entonces, de acuerdo. Entonces por eso es que logran inscribir a los jugadores. Pero fíjate que no se logra cumplir, Farid, el tema de que cuando no te pagan los 2 meses,
de salario, que ahí está ese apartado. Ese desvinculante. Bueno, sí, ese desvinculante, casualmente esa es la palabra, donde vos te podés desasociar de tu equipo porque te deben 2 meses. Pero no es así por así, mira, te lo explico. Entonces es bien ambiguo ese apartado. No, para nada. Lo que reclamaba el Vida es que es cierto, si vos tenés 2 meses que no te pagan, vos te puedes ir libremente, pero primero tenés que agotar la instancia administrativa. Vos primero tenés que notificar al equipo. Mira, es algo, esto, ¿sabes? Y esto, ¿cómo? Y esto. Rapidito, y si no lo haces así, lo haces de manera incorrecta. Es algo parecido a lo que hizo Rubilio Castillo con su sanción, que para que preinscribiera. Sí prescribe, pero no es como, ya prescribió, ya voy a jugar. No, sí, no es así. No. Tenés que seguir una cierta cantidad de pasos que tenés que hacerlos todos uno por uno, y si no los haces bien y en el orden, no se cumple. Que Motagua quería hacerlo. Mira, que era lo que alegaba el dice, Vida. Dice Luis Vallecillo que no estamos saliendo por radio. ¿Me entiendes? No, porque si prescribe. Puto, no. Solo tenés que inscribirlo. No es así. Tenés que... Para consultarlo, pues, porque si prescribe... Porque ¿Y sabes qué, chamaco? Las cadenas perpetuas. ¿A qué? Es como las cadenas perpetuas, como estabas diciendo. No, hablemos de eso. No, espérame. Ya investigué. Y cadena perpetua es perpetua para toda la vida. Mira, un abogado me lo explicó. Después me dice, no, Charabo, dice Harry. Este sí es vivo. Da risa que para algunos aficionados solo limpia le hacen favores. Y hace lo que quiera en la liga. Harry, no es que tenía razón. Hicieron maraña para que tuviera la razón. Fíjate que te doy una cosa. O sea, yo ahí no entiendo. Yo te doy una cosa. Yo... señalo cada vez que la federación o la Liga Nacional comete un error, pero a mí, por lo menos a lo que nos parecía a todos nosotros, y creo que al público en general y al mundo en general, es que si vos tenés 2 meses de que no te pagan y tenías ese desvinculante y seguías el procedimiento correcto, el problema está en que el procedimiento correcto no se siguió. Exacto. Pero si el procedimiento correcto se hubiese seguido, esos jugadores hubieran quedado totalmente desvinculados del video. Incluso te lo pongo así, pensando un poco en la resolución que termina dando el TNAF. Ok, el Vida paga por los 3 jugadores, hace un pago parcial, ¿no? Por los 3 jugadores. Bueno, deja de pagar, no paga cuando debe pagar, y después lo obligan a cancelar la deuda de los 3.000, de los 30.000 dólares, la paga, y ¿cómo es que esos jugadores deben volver al equipo donde él los compró? Sí, eso no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Bueno, eso es lo que el TAS termina descubriendo y bueno, yo creo que... Voy con nota de voz aquí, el amigo, que nos vamos a la pausa, rápido. Diógenes, qué horrible está saliendo, parece que está mixeando. Tenemos problemas en la radio, ya no estamos en la radio, me dice. Pedimos disculpas, que Willy se ha puesto travieso ahí. Acá Chuck me dice que escuchemos la radio, que está mala. Está equivocado, no, Mari, hombre. Si no le pagan a los jugadores le pueden ir del equipo y rescindir el contrato. No tiene necesidad de decir. Perdón, lo he dicho. El equipo, me voy porque no me pagan y voy a rescindir el contrato. No, hombre, eso tiene que ir a las leyes, hombre. Ay, la ley le dio luz verde para los jugadores, que son libres. El Chulek sabe de todo, hombre. No, que estás equivocado. No, para nada. Es que los jugadores se pueden ir. Aquí tengo mensaje del icono, ¿no? ¿Qué es eso? A todos, hombre, en cabina. Qué gusto escucharlo. Yo estaba hablando con un amigo que es sobrino del profesor Carlos Ramón Tábora, y me estaba contando él que el profe Tábora le dijo que Dios era un 9-9 convertido en raíz cuadrada .09. Ya me había emocionado este licono. No, es que, maratón veterano. Es que mira, hay que aclarar eso. Es cierto, si no te pagan, vos te podés rescindir el contrato unilateralmente, pero antes de irte, antes de esa decisión, vos tenés que agotar las instancias administrativas, vos tenés que notificar al equipo que ya te adeudan tal y tal y tal tanto, y después cuando ya te vas, bueno, este contrato, y así. Ese fue el proceso que los jugadores no terminaron siguiendo. Ese fue el problema. O sea, pero si no te pagan 2 meses y vos haces todo administrativamente bien, vos te podés ir, no hay ningún problema. Claro. Pausa, pues. Vamos a hablar de las promociones que tiene IMSA. Vamos a hablarles ahorita de las promociones de IMSA, y por eso recordarles que Harina Doña Blanca es la doña de las harinas, la más suavecita, la más blanca, la que sabe más rica, la que rinde más. Ayer, hoy y siempre, Harina Doña Blanca, la doña de las harinas. Aprovecha nuestras promociones exclusivas y descuentos especiales en McDel Express para disfrutar de una limpieza impecable a precios increíbles. McDel Express, tu aliado confiable en productos de limpieza de calidad. Llama al 31-76-21-85 o visita nuestras redes sociales en Facebook o Instagram como McDel Express y encuentra tu tienda más cercana. El verano se vive con Almacenes El Titán,
donde encuentras una variedad de productos para disfrutar, desde sillas reclinables, anafres, toallas, piscinas, flotadores, trajes de baño y muchas cosas más. Nuestras tiendas están ubicadas en San Pedro Sula, en el Mega Mall, en Mega Plaza Palenque y en la Tercera Avenida. Recordá que el verano tiene que ser con estilo, pero con Almacenes El Titán. Vamos a hablarles de Frío Car. Solo recordarles a la gente que en Almacenes El Titán, por todo hoy y mañana hay una promoción. Vos compras dos artículos y te llevas el tercero totalmente gratis. Epa, eso está de lo que sea. En todos los departamentos de ropa, calzado para caballero y perfumería, con un 10% de descuento. Promoción válida del lunes 18 de marzo al 19 de marzo. Almacenes El Titán. El estilo a tu alcance. Bueno, si tenés problemas con el aire de tu carro, no te preocupes más y ven a Frío Car. Somos especialistas en aire acondicionado automotriz y residencial. Tenemos repuestos para todo tipo de vehículos. Somos importadores directos con garantía de fábrica. Además, contamos con nuestra propia línea de aires acondicionados residenciales de la marca Climatic. Estamos ubicados en el barrio Medina, 15 y 16 calle 9 avenida. Abrimos también los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Comunícate al 2552-3040. Y además me gustaría invitarlos a todos a Gimnasio El Gym. Póngase en forma, rehabilite de lesiones musculares, pierda peso sobre todo para que no abarque toda la toma. Vaya a Gimnasio El Gym, ahí lo está esperando nuestra querida Consuelo Walker Estir, que junto a su grupo de entrenadores también le ofrece clases de boxeo y cross training. Siga a Gimnasio El Gym en redes sociales como El Gym HN. ¿Por qué se acercó mucho? Ya volvemos en Panorama Deportivo, el programa líder en deportes. No nos cambies. ¿Buscas una solución rápida y eficiente para la limpieza? Descubre MacDel Express, tu aliado en productos de limpieza de calidad. Con MacDel Express, la limpieza se vuelve sencilla y efectiva. Nuestros productos innovadores están diseñados para brindarte resultados profesionales en cada tarea de limpieza, desde detergentes hasta desinfectantes. En MacDel Express tenemos la solución perfecta para cada rincón de tu hogar. Nuestra amplia gama de productos te garantiza una limpieza completa y duradera. Llama al 3176-2185 o visita nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como MacDel Express y encuentra tu tienda más cercana. Bazar Emma número 1 y Bazar Emma número 2. Venta de artículos para el hogar al por mayor y menor, como ser electrodomésticos, muebles, roperos, camas, estufas, televisores de las mejores marcas, lavadoras, mini split, ventiladores y mucho más. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 2552-1736. Entrega inmediata. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Bazar Emma, Cuarta Avenida, 5 y 6 calle. Te esperamos de lunes a domingo. Síguenos en Facebook como Bazar Emma. Ahora en Camosa, UD Trucks, herencia japonesa en las carreteras de Honduras. En un mundo donde cada segundo cuenta, el camión Croner de UD Trucks es lo que usted necesita. Diseñado con motores de alto torque, capacidad de carga útil de 7.5 a 12 toneladas, con chasis reforzado y con opción a diferentes tipos de transmisión que se ajustan a sus necesidades. Con un respaldo de postventa inteligente y más fácil, un mantenimiento más eficiente. Con el camión mediano Croner, mantenga su negocio en movimiento. Distribuidor exclusivo Camosa. ¿Necesitas traer tus compras en línea desde cualquier parte del mundo a Honduras? En Cercargo Logistics somos expertos en importaciones de carga y paquetería. Nuestra amplia infraestructura, robusta logística y tecnología insuperable están a tu disposición para traer tu carga justo a tiempo. Contamos con un experimentado equipo que garantiza la eficiente gestión y manejo de tu carga. Visita nuestras redes sociales Cercargo Logistics o escriba a nuestro WhatsApp 9652-2438 y solicita tu casillero completamente gratis. Cercargo Logistics, rápido, seguro y económico. La super promo de verano de IMSA llegó. Al comprar nuestros productos, arroz selecto, más café, harina Doña Blanca, harina de maíz selecta, recibe premios al instante. Promoción válida a nivel nacional, hasta agotar existencias. Compra, ahorra y gana este verano con IMSA. Entérate de más en redes sociales. Facebook, IMSA Honduras.
¿Necesitas un préstamo no bancario y servicios inmobiliarios? Solicítalo en Inversiones e Inmobiliaria LIA. Solo debes ofrecer tu garantía, ya sea casa, terrenos, edificios u otros localizados en San Pedro Sula y alrededores. Llama al 3174-6214, donde brindamos trámites ágiles y desembolsos rápidos, con baja tasa de interés sin consultar en central de riesgo. Escríbenos a nuestro WhatsApp 3174-6214 e Inversiones e Inmobiliarias LIA. Dinero rápido para quien lo necesite. ¿Buscas mantenimiento industrial o residencial contra plagas o roedores? En Fuminor somos especialistas con más de 40 años de experiencia en el ramo. Brindamos un servicio eficiente, confiable y saludable, porque nos interesa garantizar la satisfacción de nuestros clientes. Somos una empresa en el campo de la fumigación. Estamos siempre a la vanguardia de la implementación de los mejores productos y técnicas de fumigación a nivel internacional. Nada de roedores, nada de contaminación. Fuminor tiene el control. Contáctanos a nuestros teléfonos 3180-5568 o al 2564-3327 o al correo fumigadorafuminor@yahoo.es. Continúas escuchando Los Líderes en Deportes, Panorama Deportivo. Líder, líder, chamaco, chamaquito. 12:56, continuamos con su programa Panorama Deportivo. Ser Cargo Logistics, tu aliado confiable para la importación de carga y paquetería de Estados Unidos hasta Honduras. Descubre la comunidad de seguridad en cada envío. Visita nuestras redes sociales, Ser Cargo Logistics. Vamos a recomendarles a todos con McDell Express. Se encuentra desde detergentes hasta desinfectantes. Tenemos la solución perfecta para cada rincón de tu hogar. Nuestra amplia gama de productos te garantiza una limpieza completa y duradera. Aprovecha, como siempre, nuestras promociones exclusivas y descuentos especiales. Lo único que tienes que hacer es llamar a McDell Express al 3176-2185 o visitar nuestras redes sociales en Facebook o Instagram como McDell Express y encuentra tu tienda más cercana. La super promo de verano INSA llegó para al comprar 200 lempiras de las marcas participantes: arroz selecto, más café, harina Doña Blanca, harina de maíz selecta. Recibe premios al instante. Entérate de nuestras promociones en nuestro Facebook, INSA Honduras. Y yo quiero recomendarles a todas las personas que tienen maquinaria pesada que compren sus repuestos en Camosa, porque están fabricados bajo los estándares de calidad John Deere, por lo que sus equipos se mantienen en óptimas condiciones todo el tiempo. Encuentra todo lo que necesites en nuestras sucursales Camosa a nivel nacional. Estamos en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Tocoa, La Ceiba, Yoro, Juticalpa, Catacamas y Choluteca. Somos Camosa, somos construcción. ¿Quién queda vos? Vamos con Chaco. No, fíjate que... Ah, bueno, tengo un mensaje de Marta ahora. Dicen que está bueno el almuerzo. Ya ni se espera, dice la pausa para irse. Está bueno. ¿Cuándo se va a reportar otra vez, Omar? A Omar no lo mencionamos también, de los que se ha reportado. Sí, va. Sí. Mira, te digo. Cerró la puerta, Willy. Yo creo que incluso un programa debería. ¿Pero se ha reportado a quién? ¿Con la policía o quién? No, se reportó con nosotros. Ah, es que el jueves vos no estuviste. Obviamente, no estuviste. Sí. El jueves, el señor Mario Lagos nos mandó. ¿Alguien que le iba a decir, señor Mario? Yo hice el anuncio. El que quiera. Pasó de ser, no, decirlo como ustedes lo dijeron en de la pausa. A punto el de estar quiera... Pasó de ser Mario Lagos a ser el licenciado Mario Lagos. Licenciado Mario Lagos. ¿Por qué razón? Nos mandó los sagrados un poquito ahí para comer, compartir. Qué vendidos son ustedes. Sí, sí, sí. Que sí. No, es que no he vendido. Pedigüeños somos. O sea, no, hombre, qué dijimos pena. ¿Quién quiere? El indio. ¿Quién quiere invitarnos a un pollito o algo? Y... ¿Te imaginas si le hubiese... Qué pena, pensé que ya habían acabado otras historias. ¿Te imaginas si le hubiese mandado una de las que le gustan? Entonces, el que se quiera reportar con nosotros... No sea así. Nos mandó un pollito. Y qué calidad estaba el pollo. Solo faltaba un Ramón con el chicharrón, hombre. Solo quiero aclarar lo mismo que menciono con Marvin. Si me das permiso... Diógenes Acosta no representa porque... Panorama Deportivo. Y bien que te hartas. Vale más que no vino ese día. Mira, fíjate que pero no lo estoy diciendo. Ay, hablando de, esos chicharrones que mencionan ustedes, yo nunca los he probado. Yo tengo casi dos años en el programa.
En mayo cumplo 2 años yo en el programa y no he probado esos chicharrones. Vos, es cierto, va. Mil maneras desde de pedir. No. Pero es que desde que nos pasamos para acá, sí. Don Ramón no se ha reportado. Es que mira, hay mucha penoso gente que nos escucha y no sabe que ya cambiamos de edificio porque cuando hacemos Don Ramón, me llama. El tema de Don Ramón con los chicharrones es que le cae mal Roca. Es que es notorio, desde que está Roca en el programa, Don Ramón no nos ha invitado. Sí, eso también se entiende, Roca le cae mal al 95%. Sí, ¿a quién no le cae mal Roca? Mira, sí. Tengo entendido que a 2 personas en 10 le cae bien, en su casa a la mamá, el papá le cae mal, los vecinos todos lo odian. Y las 2 personas en 10 son los que cuidan los carros. Uno, el otro que los cuida no lo quiere tampoco. De hecho, uno de ellos fue el que le sacó la mercadería que ella vende. Dice Omar, parece, ¿y aquí le cae bien? Me cae bien a mí. Parece en otro programa pidiendo en vivo, dice Omar. Bueno. Ya está Chaco. Willy. Ya está, bueno, damos la bienvenida a Chaco Funes, que está de Frisco. Ha estado lloviendo bastante por allá, ¿verdad? El sábado está Chaco, hombre, compartiendo con Chaco, estaba lloviendo. Hola, ¿cómo está, chamaco? Saludos para ustedes, para Diógenes, para toda la mesa y el panorama deportivo. Aquí estamos en la ciudad de Frisco, hoy soleada, hoy con un clima más agradable, con mucho frío por la mañana. Estuvimos como a 8, 7 grados en la mañana, pero ya ahora estamos a más o menos 17, 18 grados, así que ya me saqué la chamarra por un rato porque más tarde va a ser frío otra vez. Es más loco que el clima aquí en San Pedro Sula, entonces. Sí, está loco. No, una locura. Era gran sol ahora, ¿eh? Sí, hombre. La gente le dice el clima de Texas. O sea, la gente le dice así porque lo es característico de aquí del lugar. Es muy cambiante. De repente llueve muchísimo, granizo. De repente hace sol, mucho frío. Cambian más que los pronósticos de Diógenes. Cambia mucho el clima aquí, chamaco. Sí. Bueno, Chaco, qué pormenores, qué detalles, hombre, alrededor de la selección. Has estado cerca siguiendo todos estos días y pues, ¿qué noticias hay de lo que bueno, ha estado haciendo la selección? Un detalle es que el sábado jugó David Flores con su equipo y si hablábamos con Chaco, con Farid, que si jugaba David Flores el sábado es que iba a ser parte del partido, Chaco. Sí, bueno, lo contábamos y la realidad es esa, ¿no? Que lo de David Flores que generó alarma porque el mismo Rueda dijo de que estaba un poco con una molestia muscular, esto ya está descartado. David jugó todo el partido el sábado con su equipo el Toronto en Nueva York ante New York City todo bien, ¿no? Jugó todo el partido, viajó inmediatamente acá a Frisco y desde ayer está con el equipo, entrenó ayer con todos los compañeros, así que por esa parte, lo de David está muy bien y también Douglas Martínez, que se habló el mismo sábado por la noche que Douglas Martínez había tenido una lesión, eso también está descartado. Douglas Martínez está bien físicamente, al menos ayer del aeropuerto se fue directo a entrenamiento y estuvo muy bien, no hay ninguna molestia y todo transcurre de forma normal. Han llegado los legionarios, ya está acá Joseph Rosales, llegó David Ruiz. También está Alenis Vargas, hoy recién llegó Denil Maldonado y más tarde llegará Rigoberto Rivas y el Choco Lozano. Ayer también, ya bien tarde, como eso de las 11 de la noche, llegó Brian Roches aquí al hotel. Yo estoy aquí en el hotel de concentración, aquí en el hotel en Frisco, donde la selección almuerza en este momento y luego va a tener un pequeño momento de descanso, habrá una merienda y luego el trabajo en cancha, el entrenamiento que está pactado para las 5 de la tarde, hora de Dallas, 4 allá en Honduras. Chaco, tuviste la oportunidad también, buenas tardes ante todo, tuviste la oportunidad de hablar ya con algún jugador también, de conocer cómo está en este momento el estado de ánimo de los seleccionados. ¿Qué has podido conocer de esto? Mira, hemos hablado con varios jugadores, con Rosales, con David Ruiz, con David Flores, con Denil. Yo lo que te puedo decir, Turco, amigos de Panorama, es que hay un ambiente de mucha unión aquí en la selección. Hay un ambiente de tranquilidad, de alegría, disfrutando el momento. Sí, con la presión de que ellos saben de que es un partido definitivo, que es una final. Es un partido donde no hay mañana. Yo creo que es un partido único en la vida de estos jugadores porque nunca más, o va a ser muy difícil que jueguen un partido nuevamente para clasificar a una Copa América. Y los veo comprometidos ahí, Turco, en eso, ¿no? Los veo bien enfocados. Con David, por ejemplo, yo le decía a David, este es el partido de la vida.
es el partido de no hay mañana, y me dice, no, hay que dejarlo todo, me dice. Eso me lo dijo así en off, Davey, y así todos los jugadores, así lo ves a todos, muy enfocados. Están enfocados. Chaco, Andy Nájar estuvo cumpliendo años ayer, por casualidad no estuviste adentro, sí. Y dentro de ese cumpleaños... ¿Qué tal estaba el pastel, Chaco? vi bien, lo que vos decís, ¿no? Hace fuerza lo que vos decís, lo vi bien. Había una unión en el grupo, se nota la unión al menos. Sí, hay mucha unión de este grupo, y mira, hay varias cosas... que cuando vos estás cerca de la selección, cuando estás en esta cobertura, que vos ves, vos notás, vos te das cuenta y entendés varias situaciones. Por ejemplo, yo entiendo por qué no está Kioto, por ejemplo. Para mucha gente, Kioto tiene que estar acá, porque hace goles allá en Arabia, porque es un jugador que en la selección ha rendido. Pero la realidad es que aunque Rueda no lo diga públicamente, Romel Kioto no encaja en el grupo. Por ahora no encaja, es la realidad. Y Chamaco lo sabe perfecto. Chamaco fue jugador, fue campeón, jugó en los grandes, fue seleccionado nacional, jugó Copa Oro, jugó eliminatoria. Chamaco sabe bien que en un equipo de fútbol y más en una selección es igual o más importante el aspecto grupal que lo que hagas en la cancha. Chaco, pero, que hagas un par de goles, Chaco, ¿por qué te da esa percepción? Porque Romel Kioto, por ejemplo, es un tema de disciplina, todos lo vimos en noviembre, lo que pasó con Kioto. Y a lo que voy con esto, para poner, ejemplificar lo de Kioto, es que el tema grupal en esta selección es muy fuerte. Por ejemplo, recién llegó Denil Maldonado. ¿Por qué está Denil Maldonado acá? ¿Por qué está Rosales acá? ¿Por qué está el Choco acá? ¿Por qué está Mengíbar acá? Jugadores que no pueden jugar contra Costa Rica el sábado. Que van a jugar, es cierto, el martes contra El Salvador. Pero Rueda lo llama por un tema grupal también. Por seguir haciéndose fuerte como grupo. ¿Por qué está hoy acá José Mario Pinto, por ejemplo, si no está en los 23? ¿Por qué está Alexi Vega acá? ¿Por qué está Debron García acá si no está en los 23? Por un tema grupal. Porque Rueda sabe que este es un grupo de jugadores más allá de 23, que son aproximadamente 35 jugadores, que no los puedes tener a todos hoy reunidos acá. Pero pensando en lo que viene después, la eliminatoria, en algún momento vos vas a tener que tener estos jugadores, tener que utilizarlos, y Rueda está armando un grupo ya, que vos lo ves ya conformado, un grupo de jugadores que va a trabajar con él todo el proceso, ¿no? No, Chaco, pensemos solamente en el partido del sábado, y no lo que viene después. Correcto, Chaco, sí. Pero teniendo en cuenta lo que nos estás diciendo, vos no mirás en un futuro próximo a Kioto volviendo entonces a los llamados. Yo creo que sí. Yo lo veo difícil, yo lo digo honestamente, yo lo veo complicado, al menos que Kioto haga algo más allá de hacer goles en Arabia, te lo digo honestamente. Pero más allá de eso, yo creo que va a ser complicado. Puede ser que vuelva, yo no estoy diciendo que no va a volver. Sí, claro. Pero entonces por como veo que cuidan el grupo... ¿Ve en función del, entonces, lo de Kioto vos lo ves que ve en función del cambio de actitud que haga el jugador? Es que según lo que explica Chaco, siempre no. Es que, es que lo que quieren, es lo que yo entiendo lo que dice Chaco, es que Rueda quiere un grupo, no solo para este partido, armar ya un grupo con estos jugadores que llamó para lo que viene. Pues, pero o sea, mira, yo creo que al final es un jugador, bueno, a nosotros uno de los problemas ahorita que estamos limitados, pues tampoco tenemos de dónde escoger. Lamentablemente a Kioto se le presenta una oportunidad ahorita, yo creo, muy próxima, en donde todavía no le ha quedado chance de mostrar de que está arrepentido de lo que pasó, es correcto. De seguir teniendo un buen rendimiento. El rendimiento lo está teniendo porque está haciendo goles, tiene que seguirlo manteniendo y esperar a que haya otra posibilidad para decirle a Rueda, sí, me equivoqué, pero quiero ser parte y de él. Y darle paso al frente. Yo creo que por eso es que te dice Chaco que Romel Kioto tiene que aprovechar a demostrar en lo futbolístico, pero tiene que cambiar bastante. ¿Qué va a demostrar si ya demostró que es bueno? De ánimo. No, pero aún así, si no mete goles y sos delantero, no puedes estar en la selección nacional. Es sencillo. Aún así, te digo, yo me quedo con lo que menciona Chaco. Romel Kioto tiene que salir al paso, tiene que cambiar mucho. Mucho, mucho en cuanto a la unión que tienen en el grupo y sobre todo en lo psicológico para poder permanecer y para poder estar en la misma sintonía que está buscando Rueda, que al final es tener un buen ambiente sin egos y donde todos los jugadores jalen hacia el mismo lado, ¿no, Chaco? Totalmente, Turco, así es. O sea, aquí hay jugadores que vos ves que están contentos siendo titulares, siendo suplentes, siendo, en este caso, por ejemplo, para poner un ejemplo, Alexi Vega, José Mario Pinto, relegados a no estar ni en los 23.
pero hay un compromiso dado. Y yo creo que esas cosas hay que destacarlas. O sea, solo vean algo. El Choco Lozano, por ejemplo, que fue un jugador que se ha cuestionado bastante en otro momento, que no quiere venir a la selección, que pone excusas, que está lesionado. Bueno, ahora el Choco va a venir acá y no va a jugar. O sea, viene en una semana donde sabe que no va a jugar. Pero aquí va a estar el Choco Lozano. Ese es el compromiso que quiere Rueda en los jugadores. Compromiso. Y si no hay compromiso, no hay lo demás que viene después, no importa. Lo primero es compromiso. A partir de ahí, si haces goles, si das asistencias, etcétera, etcétera, es importante. Pero lo más importante es el compromiso. Y eso, todos estos jugadores que están acá en la selección hoy, están todos comprometidos. Bueno, entonces el grupo está unido y eso es importante. Hablábamos que también de la experiencia para este partido, un punto que tiene que ser vital es que Rueda sepa desde ya con qué equipo o con qué once va a salir el sábado. Para mí ya lo tiene el once. Yo no creo, fíjate, yo creo que a partir de cómo lo ven los entrenamientos, es que es un partido a matar o morir, Dionis. Tenés que ver quién está mejor en ese momento y a ese es el que tenés que poner. Sí, y yo creo que parte por yo, eso y será. Sobre todo parte en cuanto a la preparación, Chaco. La Selección Nacional de Honduras ya entrenó. Entiendo que no son entrenamientos, obviamente, habilitados para la prensa, pero sí pudiste conocer cuánto duró el entrenamiento o cómo terminaron saliendo los jugadores de eso. Mira, ayer entrenaron en una cancha alterna, en una cancha que no va a ser la que van a utilizar, ya hoy van a entrenar en una cancha de césped natural. Se fueron a una sintética como a unos 45 minutos de acá porque la cancha que tenían ya pactada estaba abnegada de agua por lo que veníamos contando. Lo contamos aquí en Panorama el sábado. Bueno, yo hice Panorama Deportivo bajo la lluvia el sábado. Sí, con Dios y con el turco. O sea, todo el agua que ha caído los últimos días impidió que el equipo entrenara en una cancha natural ayer. Ya, como ayer hubo sol, hoy hay sol, ya la cancha Chaco, está bien. Te aclaramos Chaco, que Willy que está poniendo sirena para que Chaco. No salgas corriendo. Es que el sábado... Son falsas. El Chaco se mandó una pasada el sábado. Bueno, seguí, Chaco, disculpa. Sí. Es Willy que está chingando acá. No, entonces no. Ayer el equipo entrenó a las 5 de la tarde, entrenaron alrededor de 2 horas y todo transcurrió normal. Luego vinieron al hotel ya un poco tarde, descansaron. Y lo que preguntaba Diógenes del yo quisiera preguntarle más a Chamaco sobre la alineación. Que si ya la porque tiene. Dice Diógenes. Sí, Diógenes dice que ya la tiene, Harry dice de que no la tiene. Chamaco, usted que fue seleccionado nacional, para un partido como estos, ¿en qué momento el jugador sabe si va a jugar o no va a jugar de entrada al partido? ¿Cuántos días antes? Lo vas viendo en los entrenos de la semana. Sí. Ya desde el principio te das cuenta, pues, ¿verdad? Claro. Eso, ponerle que a partir del martes ya estás sabiendo si vas o no vas, ¿verdad? Sí. Yo creo o sea, que son pequeños o sea, detalles, o sea, ¿no? Chamaco, perdón. Hoy lunes, a falta de 5 días para el partido, ¿usted cree que Rueda tiene ya el 11 definido? Para mí ya lo tiene. Y que los jugadores ya lo saben. Para mí sí. Solo hay ciertas excepciones, pero a veces por lesiones, cosas que pueden surgir por la emergencia, algún cambio, pero el 11 ya lo conocen, ¿verdad? Y vos ya, que me gusta. ¿Y vos sabés si ya lo tiene? Bueno, no, perdón. La pregunta es, ¿para vos ya tiene el 11 el profe Rueda, Chaco? Sí. Para mí ya lo tiene. Para mí tiene el 11. Es más, te digo algo. Para mí Rueda ya tiene el 11 y tiene el plan de partido desde hace varios días. No, para mí él lo tiene, ser, pues. Él ya estudió, sí, ya estudió a Costa Rica, ya sabe bien cómo lo va a hacer. Incluso yo, por ejemplo, para mí por eso no está Alexis Vega para el partido, uh-huh. Por ejemplo, que para Correcto. Muchos debería estar, para mí también debería estar, pero para el plan de partido que diseñó Rueda, no cabe ahí Alexis Vega, no entra ahí. Entonces, no entra ni José Mario Pinto tampoco. Jugador. Me gusta que Chaco. Tampoco entra Pinto. Me gusta que Chaco. Yo creo que lo tiene, coincido con Chamaco. Chaco es bien sutil, mira que escucha el tipo de pregunta que termina haciendo. Ya Harry tiene su 11, ya Diógenes también tiene su 11, pero Chamaco, usted como quien dice, vamos a preguntarle al que sabe, de verdad, cuál es el 11. Pero sin hacer ver que el 11 de Harry Diógenes vale. No seas cizañoso. No sea, aparte que me han contado que Harry es bastante resentido, así que no es yo dije que Diógenes dijo que para él ya hay un 11 y que Harry decía que para él y que Harry decía no, para mí todavía no creo, hay un yo creo que hay otro tipo de partidos en donde, bueno, tenés más opciones también, ¿verdad? Donde puede haber dudas tal vez en uno o dos puestos de quién pones.
Pero ahorita que estamos un poco más limitados, con más razón todavía para estar más seguros. Fíjate que yo estoy de acuerdo con lo que dice Chamaco, que la idea de juego y el plan de juego, como tenías dice que tenerla ya días. Seguramente ya lo tiene. Correcto. Pero el 11 no creo. Yo creo que lo va a esperar al día de para ver quién está mejor ese día. Para mí lo tiene, porque desde el momento que dejas, si armamos nosotros el 11 desde la semana pasada, incluíamos. No, cualquier cosa. No, por eso, Harry. ¿Ustedes creen que a esta altura ya sabe Harold Fonseca o Rugger quién va a jugar? No, sí, sí, yo creo, sí. Yo creo que no. Ya, para ya mí ese, sí ya sabe. Ese tema quería entrar, fíjate también a consultarte, Chaco, porque al final son dos jugadores. Rugger nunca ha jugado para la selección de Honduras y Fonseca tampoco es que tenga tanta experiencia como titular en el arco de la selección nacional. Rueda todo lo que conoce de ambos porteros. No es porque lo haya visto precisamente ambos en entrenamiento. Entonces, yo creo que a medida vaya evolucionando, vayan los porteros mostrando ciertas aptitudes durante los entrenamientos, Rueda se va a decidir, pero... No, pero quien va a decidir también va a ser por la información que le dé el preparador de porteros de la selección. Por eso te digo. Y si el preparador de porteros de la selección le dice, mira, para este partido tenés que poner a Harold. Funciona, por eso te digo, funciona como un conjunto. Nosotros hablamos de que Rueda lo va a poner. Ah, ok, bueno. Es un equipo. Pero va a pasar por lo que le diga el preparador de porteros. Mira, influye un montón de cosas. Por ejemplo, yo sí creo que él ya tiene definido. Para mí todo. No vas a esperar esta semana para decir, bueno, voy a ver. Se pueden dar algunos cambios. A veces, ¿verdad? Que vos decís, en esta semana yo vi a este jugador con actitudes que no me parecen. Ajá, correcto. Lo voy a sacar de lo que tenía. Pero normalmente ya tenés ya preestablecido cuál es tu idea de juego. No, porque lo que dice Chamaco. Yo estoy de acuerdo. Es que Rueda ya llegó con un plan de juego. Y con ese plan de juego, ahí está el portero, Farid Córdoba. Y para mí todo. Yo no te digo que no, pero al final es la oportunidad. Rueda la primera va a tener una oportunidad, o tiene, mejor dicho, la oportunidad de ver ¿cuál de los dos porteros se desenvuelve mejor? O sea, porque él lo va a ver. Para mí él lo tiene definido, te lo repito. Para mí lo tiene definido. En esta semana él sigue observando. Claro. Pueden surgir cosas muy al extremo que te digan, a este no lo veo bien emocionalmente, mejor cambio. Vos, Chaco, perdón, Chamaco. Sí. Bueno, no sé cuántas coberturas llevas ya, Chaco. Y dentro de estas coberturas que vos llevas, ¿qué es lo que vos has visto en esa semana de preparación? Cuando, bueno... Tiene más coberturas que Salvador Narral en Viña del Mar ya. No, ¿qué es lo que vos has visto según tu experiencia? No, mira, yo lo que veo que es una semana diferente porque habitualmente en fechas FIFA, en partidos eliminatorios, hay poco tiempo para trabajar. Hay a lo mucho dos entrenamientos con plantel completo. Esta vez no. Ya Rueda, por ejemplo, hoy... va a entrenar con plantel completo, ya desde ayer incluso. Solamente Rigo Rivas va a faltar de los jugadores disponibles para el sábado. O sea, falta el Choco, pero el Choco no puede jugar el sábado. O sea, ya el equipo ayer domingo entrenó prácticamente con el 99% de futbolistas disponibles para el sábado. Eso no se da normalmente. Eso para mí es un detalle a tener en cuenta. Otro elemento para mí que puede marcar diferencia para este partido es el apoyo de la gente. O sea, es un partido, no tienen idea la locura que está generando la selección acá. O sea, ayer en el entrenamiento, que les digo que quedaba como 45 minutos, no me pregunten la gente cómo se dio cuenta, la afición, solamente la prensa sabíamos dónde estaba la selección, llegaron 200 personas al entrenamiento, niños, mujeres, familia, y les dieron acceso, 10 minutos. ¡Qué bonito! Que vinieron al entrenamiento y luego... Muy bien. Y luego los retiraron, igual que a la prensa, ¿no? Nos retiraron a todos. Después, cuando nos venimos directamente del entrenamiento, esperamos un rato ahí en las afueras, nos venimos para el hotel otra vez, y a los 10 minutos vino la selección, después de nosotros, y habían otras 100 personas aquí en el hotel esperándolos. O sea, es una locura. La gente está... Y apenas era domingo ayer. La falta todos estos días para el partido. Yo te digo, vamos a ser locales el sábado, van a haber ahí 15.000 personas hondureñas en ese estadio que es de 22.000, por lo menos, aunque ayer yo le dije eso a uno de acá, le digo, mira, yo creo que van a haber unos 15.000, estás loco, vamos a ver 20.000 ahí, me dice, vamos a llenar ese estadio. O sea, viene gente de todos lados, de la Florida, viene de Virginia, de Washington, de Nueva Orleans, aquí cerca de Arlington, de Dallas, de Houston. Bueno, y muchos que están viajando desde Honduras, ¿verdad? Sí, eso, Chamaco, sí, eso, gente sí, sí. que viene de Honduras, va a ser una fiesta y ojalá que termine bien la fiesta. Es más, yo les digo algo, aprovecho el espacio, el panorama, que tenemos una enorme audiencia en Estados Unidos.
Ayer surgió una idea, aquí en Frisco, algo que nunca se ha hecho, al menos que sepamos nosotros. La idea surgió entre Jorge Fermán, colega de Televicentro, entre Gerardo Bustillo, colega de Mi Pasión, estaba por ahí nuestro amigo Galicia, Manuel Galicia de Radio, que estaba en Radio América antes, de Jenny Fernández, de Diario 10. Estábamos con Carla, estábamos todos ahí y había afición hondureña y decíamos, hey, hagamos un banderazo el sábado, el viernes, pero un idea, banderazo. ¿No? Entonces estamos ahí y nos dijeron ellos, bueno, vamos a hacer nuestra labor nosotros acá con la comunidad hondureña, vamos a regar la voz, ustedes hagan su trabajo con las redes, con los programas deportivos, llamen a la gente, así que la gente que está aquí, que va a ir al partido, los que vienen de Honduras, los que están acá cerca de Frisco, los que van a venir al partido, el viernes habrá un banderazo. Vamos a informar seguramente mañana o el miércoles dónde va a ser, pero queremos hacer una fiesta, ¿no? Una fiesta que nunca se ha dado, para motivar a los jugadores aún más, porque entendemos que este partido, yo les digo algo, yo creo que es momento hoy, en este partido en particular, que estemos unidos como, sí, como gente de fútbol, la prensa, porque es un partido, porque mire, van a jugar muchachos que probablemente no hubiesen jugado, porque estaba Palma, porque estaba Ellis, porque estaba el Choco, Denil. Van a jugar los de la liga, es la realidad, van a jugar los de la Liga Nacional, van a jugar los que juegan ahí cada fin de semana en el Yankel, los que juegan en el Olímpico, los que juegan en el Chelatucles, los que juegan allá en Choluteca, esos van a jugar acá en Frisco, no hay más. Va a jugar David Flores seguramente, Rigo Rivas, bueno, Brian Roches, era lo el que, resto... Era lo que te decía, Nacional. Chaco, que prácticamente... Gracias a Dios que está David Flores, y si el profe va a tomar en consideración, que yo me imagino que sí, a Rigo Rivas, en caso que no estén estos dos jugadores, prácticamente van a ser todos de la Liga Nacional. O sea, hay que apoyar, hay que jalar todos para un solo lado, Chaco, y comparto eso. Yo creo que acá los medios y la afición, creo que estamos en esa misma línea de pensamiento, ¿no? En ese pedio, vas a decirlo. No. Bárbaro. En esa misma línea de pensamiento... De apoyar a la H, sin duda que sí. Bueno, saludos a Noé Garay. Dice, profe, saludos. A mi modo de ver, pienso que la bicolor nacional debería jugar 4-4-2. De la media para arriba pondría yo a Álvarez, Pineda, Rodríguez y a David Benson y Roche en ataque. Saludos, profe, dice, y Fonseca en el arco, ya que Rueda respeta la antigüedad de las convocatorias. Mira que también aquí siempre en Twitter me dice Alejandro Pavón, sí, claro, asistiré al estadio con mi familia. Abrazo a don Luis, sí. Eduardo, excelente jugador y mejor persona. Aquí hay una pregunta para Chaco. Chaco, te pregunta Héctor Modelo que cuándo van a ir a los bombones, dice. ¿Bombones? ¿Los bombones? ¿Qué? No conozco. ¿Qué es eso, los bombones? Dice que es un lugar famoso en Dallas. Ah, no, ni idea. Marvin Ávila seguro lo conoce. Bueno, pregúntale a Marvin. Recuerde a Héctor que es futuro padre, ¿verdad? Así que tranquilo ahí con el comportamiento. Chaco, también me consultan si en el juego habrá VAR. Habrá, es una buena pregunta, no, Turco. Sí. Yo creería que sí. Yo creería que sí, pero lo vamos a confirmar. Yo creo que sí hay VAR. Vamos a confirmarlo, pero es una muy buena pregunta, Turco, la verdad. Desde hace 6 meses que no hacía una pregunta tan buena como la de ahorita. No, de hecho no fue Farid, la hizo Fran Sosa, Franklin Sosa. Ah, fue Fran Sosa. Sí. No me la alegué mucho. Pero, a ver. No, soy el que más le pregunta. Que de sí, pero espérame. Para que se riegue. Y... No, pero. No te pongas resentido, Turco. Nada. ¿Por qué no debería de haber VAR? Si supuestamente el partido. No, sí va a haber. No, va a haber. Es tiene que haber. Debería haber, ¿no? Pues sí, o sea. Sí, o sea, tiene que haber. Tiene ya que de haber. Hecho, yo doy por default que tiene que haber VAR. Estamos prácticos. Está, no, pero está muy buena la pregunta. No es de ese yo no digo, Willy. No, yo no lo digo por Willy por, lo está por, tomando de bandera. Ah, okay. No, no, yo no lo digo por Farinda y por Franklin, no. A mí me parece que ya estás en otro lugar donde la tecnología está más avanzada. Aparte es un partido que es prácticamente acceso directo para la Copa América. Para la Copa América tiene que haber VAR. Es un partido para mí importantísimo. ¿Y cómo está la selección para hoy, Chaco? ¿Cuál es el itinerario? Ya lo dijo, pero bueno, hay que repetirlo. Pero sí, ya lo dijo. Bueno, no, entrena ahora a las 5 de la tarde, a las 4 horas de Honduras. Aquí son las 2 de la tarde con 24 minutos. Entrenamiento a las 5. Hay antes una merienda, habrá una charla técnica, luego el entrenamiento. Vienen del entrenamiento y luego hay unos temas de activaciones que le llaman en el hotel, tema de un poco de relajación y luego descansar, ¿no? Y así va a ser la temática toda la semana. Se espera que un día en esta semana, se cree que el jueves
no habrá acceso a entrenamiento, va a ser a puerta cerrada, donde ya va a parar el equipo rueda tácticamente y todo el plan de partido, pelota parada, etcétera. El jueves, el viernes sí habrá acceso y bueno, el sábado el partido, ¿no? Así que a medida pasen los días vamos a ir conociendo, seguramente habrá más información de la alineación. Yo creo que hay jugadores que van a estar, o sea, va a jugar Nájar, va a jugar Luis Vega, va a jugar Marcelo Santos, va a jugar David Flores, Álvarez Rodríguez, Rigo Rivas. Ahí hay 7 nombres. Quedan ahí para mí 4 nombres flotando, el arquero. Jerry Bell, puede ser también el lateral izquierdo que no mencionaste. Les digo un nombre que poco se habla. Le digo por mera intuición mía. Julián Martínez. Julián Martínez, lateral izquierdo. Cuidado. Upa. Julián Martínez, ya, lateral izquierdo. ¿Ha jugado ahí, no, Chaco? Sí, ha jugado ahí. Así que son posibilidades. Sí, lo de Chirinos. Muy bueno. Vamos a ir viendo, ¿no? Pero hay equipo. Para mí hay equipo para competir. Costa Rica llegó ayer. Ayer como a eso de las 12:30 de la medianoche, con un resguardo ahí. Todo. Se lo digo una cosa, le digo algo. Los de Costa Rica están nerviosos. Están raros. No dieron declaraciones. Bueno, no, ni siquiera permitieron fotografías. Estábamos ahí. Solo había prensa hondureña, por cierto, esperándolos en el hotel. No había ni un periodista costarricense. Qué raro. Y salió alguien de la delegación que ya estaba en el hotel y dijo, no, si ya están durmiendo, váyanse ustedes. Y era para que nos fuéramos. O sea, pero no habían llegado todavía, ¿no? Nos mintieron para que nos fuéramos. Entonces nos quedamos igualmente ahí, pero llegó un punto que ya era demasiado frío. Estábamos a 4 o 5 grados ahí en la calle y tuvimos que irnos a medianoche. Pero Costa Rica, también con la prensa de ellos, no hay una buena relación. Se han peleado el técnico. Ellos vienen también con sus líos, ¿no? Así que ojalá que esas cosas le podamos sacar provecho, compañero. Bueno, ya estamos por despedir, Chaco. Sí. Si tenés algo más antes de que cortemos. No, solamente invitarlos, como siempre, chamaquito, ahí a Moca para que disfruten de una buena crepa en San Pedro Sula, de un buen waffle, chicken fingers, ensalada, panini, de todo en Moca, en la Plaza Morfo, Avenida Circunvalación. Riquísimo todo lo que tienen ahí en Moca. Y también llegamos cortesía en este enlace aquí en Frisco, Texas, gracias a importadora y distribuidora RH. Aquel día me contaba Alexis y me dice, estás peleando con Diógenes ahí. Saludos a Alexis de RH y a todo su equipo. Recuerden ahí todo lo del verano, ahí en importadora y distribuidora RH, Barrio El Centro, Cuarta Avenida, 6 y 7 Calle. Bueno, gracias. Y a las 5 es Más que Fútbol. A las 5 ahí estamos en Más que Fútbol con más información. Bueno, perfecto. Gracias, Chaco, hombre. Saludos y abrazos hasta la instancia. Y gracias, compañeros, a ustedes por estar acá esta mañana. Nos vemos entonces desde la cabina. Tito Janda, les deseamos lo mejor y un poco más, etcétera, etcétera, etcétera. Panorama Deportivo, el programa más importante en la zona más rica del país. Líder.